Adelante. Te digo algo. No estoy dispuesto a que tu portero me diga si puedo o no puedo comer un choripán adentro del ascensor. Estamos todos locos, Ariel. ¿Quién es? Pero vos no tenés sentido de la ubicación, querido. Este es un edificio donde hay oficina. No es un carrito de la costanera. Dejá de hablar giladas. ¿Qué giladas? Me corta mi libertad de decir dónde como y dónde no como. Necesito un abogado que me defienda. ¿Quién te ataca, vos? La vida. Voy a apoyar esto por acá. No, que es un oficio que acabo de terminar. Uy, Martín. Todo. ¿Me das un poquito de agua? Sabes que vuelvo del trabajo y me encuentro con mi casa es un caos. Te dije que mi casa es un caos, se viene abajo mi casa. Sí, me lo dijiste mil veces. Yo mil veces te dije que llames un plomero, Martín. Bueno, pero me dijiste plomero, electricista, albañil, tengo que contratar una mano de obra calificada. No tengo plata. ¿Qué? Yo no tengo todo el tiempo para dedicarte a vos. Yo tengo problemas también. Mierditas, pañales, Eugenia, mamaderas, Patricio y el trabajo que no lo puedo terminar. ¿Sabes cuál es la palabra que te tengo que decir ahora? Tengo las pelotas llenas. Bueno, algo habrás hecho, ¿no? Es un chiste. Entendé, me estoy muy preocupado. Lo de Agustín me tiene loco. El tema de la paternidad, no sé cómo hacer, no sé qué hacer. Bueno, empezá por algo. Arreglá algún caño de tu casa, Martín. Ay, mira. Es una cosa divina, es chiquitito. ¡Qué gordo! El vivo retrato de mi papá. Es hermosísimo. O de mi mamá, porque sin anteojos no veo bien. Martín, es lo mismo, es una cosa divina. Mira qué hermosa que es. La verdad que sí. Ariel está chocho, me imagino, ¿no? Ni te cuento. Y decí que yo no tengo un mango, nena, que si no lo llenaba de regalos a esta cosita. Voy al baño. Un bueno, corazón. ¿Y el mate, negrita? Ya va, ya va. Mucho oficial, pero te voy a hacer un vaso de agua, ¿eh? Ah. Toma, perejil, ya está destrabada. Bárbaro. No vas a poder usar mucho tiempo todavía. ¿Sos un capo, viejo? Sí, el oficio. El oficio y la clase, para qué negarlo, ¿no? ¿Y Adriana? En el baño, nene. Bueno, entonces les voy a pedir si los 600 pesos que yo les presté no me los pueden dar porque me salieron unos gastos extras que... Pero... no entiendo. Vos dijiste que para fin de año, nene. Lo sé, mamá, pero... ¿qué crees que haga? ¿Que salga a robar? Mira, negrito... te voy a pedir unos días para conseguir la guita, ¿sabes? Sí, sí. No te hagas problema, negra. ¿Pero cómo no te preocupes? ¿De dónde sacamos nosotros 600 pesos ahora? Es así, vieja. ¿Qué quieres que haga? Disculpame. ¿Qué pasa? Nada, que te tomes unos mates y vayamos porque dentro de una hora entro en servicio. De reproche, Juan. De tiempo, de horario. Haces historia por todo. Yo tengo un hijo. Me tengo que ocupar de él. No sé si te queda claro eso. Sí, me queda claro. Bueno, entonces dejate de decir pavadas. ¿Qué es esto? ¿Qué haces, Carolina? Son historias que... Bueno, tengo que acomodar la mesa. Va a venir Agustín enseguida. Pero estoy trabajando. Yo también estoy trabajando. Además, esto no es un hospital para que andes desparramando tus cosas por todos lados. ¿Qué carajo le pasa a esta mina? Oye, vos te das manija sola. Te haces la película, después te cambias el final, me decís que no, que querías contar otra historia. ¿Sabes qué, Carolina? No me jodas. ¿Yo que no te joda? ¿Yo que no te...? ¿Qué haces, Martín? ¿Qué crees? Sí, ¿qué crees, Martín? ¿Yo que no te joda? ¿Qué pasa? Vengo a reclamar mis derechos de padre sobre Agustín. Morocha, ¿no quieres ser mi novia? Pero claro que sí, mi amor. Igual lo nuestro no va a poder ser. Porque si advierten que el romance es con mi madre, se van a dar cuenta de por qué soy homosexual. Cállate, querés. Ya me había olvidado de que eras eso. ¿Y Andresito? Bárbaro, está bárbaro. ¿Y vos? Más o menos, mi amor. Más o menos. Estuvo tu hermano, ¿sabes? ¿Otra vez? Sí, vino... a pedir los 600 pesos esos que nos prestó hasta fin de año, ¿viste? Dice que los necesita ahora. Y la verdad es que tu padre y yo no tenemos de dónde sacarlo. Pensé que a lo mejor vos nos podías ayudar.